maqueta perfectamente montada. Fijaos qué guapo que ha quedado aquí en la pared, dentro de todo el estudio. Ya tengo mi estudio perfectamente decorado. Esto parece que va a aguantar. ¡Oh, Dios! ¿No os molesta el pitidito este del... se me está metiendo aquí en el cerebro. ¡Joder! ¡Oh! Ahora, el pitidito, me estaba reventando los oídos. Pues precisamente hoy lo que os quería enseñar antes de nada es esto que acabáis de ver ahora mismo. Y es lo que hay aquí dentro de esta... Voy a abrirlo aquí un poquito, aunque sean todas las miserias del canal. Aquí tenéis todas las luces. Es esta pedazo de caja que pesa un cerro, que acaba de llegar procedente de, si no me equivoco, Holanda. Y que lo pedí el domingo y ha llegado hoy, que es miércoles, aunque vosotros esto lo estáis viendo un jueves o un viernes, pero bueno, un poquito la magia de internet, ¿no? ¿Verdad? Que graban las cosas antes y lo ves luego. Bueno, lo que hay aquí dentro lo vamos a ir abriendo, pero ya os cuento lo que es un soporte. Aquí cogemos, es un soporte para las bicicletas de la marca Stashdog, que por cierto, disclaimer importante, cierro que me pongo serio, música de ponerse serio. Este vídeo, ni ningún vídeo de los que habéis visto, está patrocinado por ninguna marca, porque aquí, amigos, las marcas no tienen que llamar a la puerta, que no van a entrar. Todas las mierdas que veis, hasta el cúter este, nos lo compramos nosotros con nuestra panojita, porque nos gusta, porque nos interesa. Y de paso aprovechamos y os enseñamos un poquito de qué va. Ahora ya, podemos seguir con la coña. Aquí tenéis esta caja en la que pesa, como digo, un huevo, y que se encuentra el soporte Stashdog. Os voy a enseñar un poquito en qué consiste, por qué hostias me he comprado esto, y ver un poquito cómo se monta y ver un poquito las primeras impresiones que tengo. Esto me encanta. Esto me encanta hacerlo. Lo tiramos por aquí. Ahí, a tomar por culo. Abrimos y la caja. ¡Hostia! Aquí está. Y antes incluso de abrirlo, que ya os digo que lo que hay es básicamente un soporte como un poquito estiloso para la bicicleta, sí que me gustaría contaros un poquito el por qué hostias me he gastado casi 100 euros en un soporte. Pues básicamente el motivo lo vais a entender en cuanto entremos aquí, que es la habitación del pánico. Aquí tenéis, esta es la habitación donde tengo todas mis bicicletas. Es como el vestidor de las mujeres, mi bici en el techo, otra bici aquí, la bici de rodillo, la plancha, ventilador, patinete y todas mis mierdas. Y esto, con este eco infernal, lo que hace es que no pueda meter más bicis. Y ya sabéis que los que tenemos esta enfermedad siempre tenemos algo en mente. Y yo tengo una cosa, vamos a volver al despacho. Tengo una movida absolutamente increíble. Fijaos aquí cómo suena todo mucho mejor. Voy a dejar aquí la cámara. A ver. Y yo creo que mejor, como os decía, tengo una movida en mente que me flipa absolutamente. Para Navidad, eso así, ya os contaré más cositas. Pero viene una nueva bicicleta, esa sí que es la bicicleta de mis sueños. Y se merece un lugar especial. No va a ir metida ahí en el cuarto de las bicicletas, porque para empezar no tengo espacio. Así que se nos ha ocurrido, y digo nos porque mi mujer fue la que me dio la idea, y cuando tu mujer te da una idea tienes que aceptarla, es colgarla aquí detrás. Justo yo, para los que no lo sepáis, tengo otro canal de YouTube dedicado a la fotografía, donde me grabo prácticamente todos los vídeos aquí. Con lo cual tengo estas movidas, tengo aquí, aquí tengo la movida de la placa de los 100.000 de YouTube, aquí tengo mis historias. Y como lo que más me gusta es la bicicleta, lo que voy a hacer es quitar todo eso, montar el soporte y poner la bicicleta, que os va a flipar. Ya os iré informando un poquito, a ver si sois capaces de averiguar qué es lo que se va a venir. Para eso, como va a ser algo más o menos ornamental, lo que no quería era poner un soporte como el que tengo en la otra, que son dos ganchos de metal. Así que aquí coge el Stashdog, que directamente creo que lo mejor es que hagamos un unboxing como Dios manda, os cuento un poquito en qué consiste y veamos cómo se monta. ¿En qué consiste el Stashdog? Pues básicamente es un soporte de pared chulo, que queda bonito en el sitio donde lo puedes poner. Lo tienen en tres colores, en negro, en gris y en dorado. Es válido para bicis de carretera, es válido para bicis de mountain bike con manillares de hasta 72. Yo la que tengo es de 74, luego veremos cómo queda la de 74 ahí puesta. Y básicamente, aparte de sujetar la bicicleta, te permite poner el casco, las zapatillas, el móvil y algunas historias más, las bombonitas de CO2, etcétera. Y queda todo de una manera bastante, bastante discreta. Además, yo lo compré el domingo pasado porque tienen ahora como un 25 o un 30% de descuento, con lo cual te ahorras esos 30 euros de un soporte que creo que por sí ya cuesta como unos 130 euros, pues ahora se queda en 90 y tantos euros. Si no me equivoco, esta gente de Stashdog lo que ha hecho es una copia absoluta de otro soporte que se llama Artivelo o algo así, que cuesta todavía un poquito más. Realmente yo estaba mirando los dos, parecen más o menos igual, y este cuesta un poquito más barato, así que es el que se ha venido para casa. Así que, sin más dilación, vamos a coger esta caja, vamos a empezar a abrirla y vamos a hacer un unboxing. Uf.
Pues ya habéis visto, nos entran instrucciones, una plantilla para hacer los taladros y los dos soportes que van a conformar el soporte final. En este caso lo he cogido de oro porque la bici en la que va a ir aquí colgada se merece lo mejor. Primera parte superada, montado el cacharro y ahora nos queda lo peor. Bueno, pues así acabamos esto, que habéis visto en un par de minutitos. Me ha podido llevar, bueno, aproximadamente una hora, teniendo en cuenta lo inútil que yo soy con las herramientas. Es algo relativamente sencillo de montar. Cositas a tener en cuenta. Plantilla. Hay que tener mucho cuidado cuando hagáis la plantilla, porque los agujeritos que vienen en el soporte son circulares. Si vinieran como los de IKEA o de esos que son elipses, podríamos rectificar un poco si nos equivocamos. Pero aquí son circulares, con lo cual cuando sacas los cuatro pinchos, lo normal es que a la primera no te cuadren porque están al milímetro y lo que no vas a hacer es volver a hacer otro taladro al lado del taladro. Con lo cual toca con el alicate empezar a enderezar, a torcer un poquito esos cuernecitos que salen de la pared para que todo encaje. El soporte parece bastante robusto, tiene esta flexibilidad, pero está bastante, bastante robusto. Tiene cuatro tornillos muy grandes pegados a la pared. Nos permite poner el casco, las dos zapatillas, las gafas, bombonas que tengas ahí. Y luego, bueno, cositas que puedas colgar porque tiene una pequeña estantería. Puedes colgar también unos ganchitos si quieres de aquí para poner la ropa. Con lo cual queda bastante chulo. Aquí lo que tiene es un soporte de, como de goma EVA, con lo cual el cuadro siempre está bastante protegido. Tiene muy buena pinta y estéticamente a mí me gusta mucho. Antes de que se me olvide, que para mountain bike también vale. No sé la capacidad que tiene de aguante esto, imagino que la que tenga la pared. Esta bicicleta pesa menos de 10 kilos, con lo cual no muy pesada. Yo no pondría una e-bike de 20, 25 kilos aquí. Pero esta mountain bike tiene un anillar de 74. En la web recomiendan máximo de 72, pero esta tiene 74, la rueda queda bien. Y lo único que tenéis que tener en cuenta, el cuadro que tengáis en este caso tendría que ir colgada en el amortiguador, depende de lo que vayáis a hacer. Como en mi caso vais a una bici de carretera, no me preocupa mucho. Si tenéis una bici rígida no hay ningún problema, si tenéis una bici doble dependerá de cómo sea la forma. De los colores que había, si teníamos negro, gris y oro, y en esta bici el único que no pega es el oro, ¿por qué he cogido el oro? Amigos, estad atentos porque lo que viene esta Navidad, cremita.